this world just like anybody else does. Soon he'll learn there is good and there is bad. Then he realized that his own life was such a privilege. For he knew that out there, there are lives in real great pain. He read in books that in this world there are no guarantees. You live your life the best you can. You can do more than that. Aware that he hadn't been around, he booed on his jacket. From under his bed, he saves him by breaking the hell of a piggy bank. And living now, he told his mother, I've been traveling a month or two. I want to feel how this life takes me by surprise. His mother said instead of said, you are very young. It's fine, son, if you must go. I love you, you can't, don't forget. It's Friday or Monday, you know you go back to school. Con historia, tal como ya lo escuchamos, pues de la mano de esta agrupación nos vamos a acercar a un movimiento musical que nace en la década de los 70s en el Reino Unido, pero bueno, es hasta los 80s cuando logra un alto nivel de popularidad en la, y sobre todo, bueno, en esta primera ola del movimiento fueron algunos de las protagonistas, bandas como Sex Pistols o Los Ramones y muchas otras de las cuales estaremos hablando a lo largo de esta emisión de Ritmos con Historia. Pues estamos hablando del post-punk, también conocido como after-punk. Y para hablar de todo esto, pues ya está aquí con nosotros Mar Lento. Bienvenidos, muchachos, gracias. ¿Qué tal? Gracias. Buenas. Daniel Barrera en la voz. Sí. Ahí por ahí anda. Eder Perales en la guitarra eléctrica y en los teclados. Esteban en el bajo. Adrián en la guitarra eléctrica. Abel en la batería y en las secuencias. Bienvenidos y muchas gracias. Claro, y bueno, gracias. Muchachos, para empezar, a mí me gustaría que nos platicaran un poco de cómo empieza este proyecto Mar Lento. ¿Y cómo van definiéndose o cómo definen, pues, irse por este género? Creo que el género no le buscamos, más bien fue coincidir con gente que oye cosas afines. Y esto empezó, Mar Lento empezó en el 2003. 2003. Empezamos así formalmente ya haciendo rolas como canciones como Mar Lento. O sea, que ya tienen como 9 años. Más o menos. ¿Y qué es lo que les llamó la atención del género? ¿Qué sonidos o qué ideologías fueron los que los jalaron hacia esta tendencia? Como comenta Daniel al principio, nos juntamos más bien con amigos que escuchaban música fina a nosotros, ¿no? Cosas como The Clash, ¿qué más? Joy Division, Nick Cave, esas cosas. Ajá. Cosas también 50, 60 de como Johnny Cash, que a Leda le gusta mucho. Pero en realidad, a los cinco, como que los cinco coincidimos con ese mismo tipo de música, no sé, a la hora de
a la hora de juntarnos y después de ensayar y beber, eso escuchamos. Perfecto, incluso... pues vamos a ir a un primer corte y vamos a regresar para seguir platicando de esto y de los detalles de las bandas que les llamaban la atención o que disfrutan, ¿no? Ah, ok. Vamos a un corte, estamos en Ritmos con Historia, volvemos.